Mi cabello ha crecido mucho. Ni quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. Ser taxista no es tan sexy como cree. ¿Qué te pasó a Haren? ¿Qué clase de estilo es ese? No me creería si te lo dijera. Quizá... ¡Tanta death metal! ¡Radical! ¡No hagas eso! Oye, tranquilo, viejo. Son Haren. Tu cuello podría lastimarse gravemente. ¡Te valga verga, loco! Representa la rebeldía. Quizá a Haren... Eso tiene sentido. Algunos centímetros más tarde. Oye, a Haren. Si algo te preocupa, podemos hablarlo. ¡Qué agradable sujeto! Cuando me desperté, tenía el cabello así. Hay una explicación, te la acabo de explicar, y viva Jesucristo. Intenté peinarlo, pero no funcionó. ¿Primera vez? Bueno, luego te ayudo. Muchas gracias, señorita. Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Si un profesor llega a ver este peinado loco... Oh, me encanta tu peinado. Piensa, debo hacer algo. Ya sé. Espera, tengo una idea. No pasó ni un minuto, güey. O sea, mami, espérate. ¡Me encontraron! ¡Espera! ¡Vuelve aquí, baboso! ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! ¿No se peinó? Creo que es muy obvio que sí. Está bien, veré si puedo arreglarlo. Acompáñame, te peinaré. Muchas gracias, señorita. Parece profesional. Ninguno es digno. ¿Qué? La familia de Oshiro tiene una peluquería. Entendible, tenga un buen día. Estás en buenas manos. Voy a cortar un poco para... Ahora sí viene lo chido. ¿No fue demasiado? Déjame pensarlo. Nah. No dijo solo... ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Si Reina tiene un peinado extraño, ese loco la dejará y será a mí. Oh, espera, ¿lo dices en serio? ¡Huye, a Haren! Si no lo haces... Yo te conozco. Algunos centímetros más tarde... A Haren se ve adorable. Y es hermosísima. Muchas gracias, Oshiro. Muchas gracias, señorita. Hace mucho tiempo que no le cortaba el pelo a Reina. Siempre me encantó. Qué agradable sujeto. Si tú quieres, también te puedo cortar el pelo a... Me tientas, hagámoslo. Me ahorraría el dinero que me dan para eso. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Muy bien, voy a empezar. Bien, adelante. ¡Ah, su pinche madre, güey! ¡Cagaste! Ya terminé. Está perfecto, gracias. Muchas gracias, señorita. Creí que, como eras tan celosa, me dejarías calvo. Estuvo cerca. Sí que soy celosa. Y una parte de mí quería eso. ¿Por qué lo dice tan brusco? Doctor. Pero no quiero que Reina se enoje. Solo por eso no lo hice. ¡Gracias, Espíritus del cielo! ¿Qué demonios fue eso? Puedes venir a almorzar con nosotros. Solo si quieres. Bueno, amigo, tú lo pediste. Muchas gracias, Reina. ¡El anillo de la amistad! Algunos centímetros más tarde... Toma. Gracias. Preguntes. Solo cósalo. ¿Qué demonios crees que haces? ¡No sabía! ¡Qué vergüenza! ¡Espera! Tengo una idea. Como siempre, está muy rico. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. El cabello está solucionado. Pero, esa forma... Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir?
Creo que a Haren realmente le estresa algo. ¡Ah, los misterios de la vida! A Haren, ¿te preocupa algo? Oh. Esa es una excelente pregunta. Mis manos. ¿Qué? 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 Están muy secas. También mis labios. ¡Wow, wow, 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 wow! Oye, ¿puedo pedirte un favor? ¿Te arde el lagra? ¿Labial? Estoy muy reseca. Esa, detective, es la pregunta correcta. ¿Pero no es algo que te tienes que poner tú sola? Bien, lo intentaré. Me pongo romántico y te pones mamona, güey. Se me olvida su problema para medir las pequeñas distancias. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Lo diálogo, o sea... Con permiso. ¡Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar! ¿Y por aquí? ¿Especialmente acá? Alan, ¿qué pendejada hiciste? No, soy terrible. ¿Y ahora qué hago? ¡Piensa! 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 Reina, deja que te lo ponga yo. ¡Ponte verga! Antes de poder aplicarte el labial... ¡Echa la medida! ¡Genial! Pondré un tónico y una crema humectante. ¡Está ablandando el suelo! ¡Por supuesto! Y luego ponemos el labial. Te lo agradezco. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Reina, ¿también me dejarías arreglarte las cejas? ¡Qué buen servicio! Me atreveré a rizarte un poco las pestañas. Con amigos así, da gusto. Pareces estar tensa, estiremos un poco. No preguntes, solo cósalo. Y un masaje para la circulación. Y también un masaje... ¡Qué envidia, cabrón! Por casualidad, ¿tienes crema de manos? Esa es una excelente pregunta. Toma, ¿puedes ponértela tú? ¡Good job! ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! No, ni... Me puse mucha crema en las manos. ¡Ah! Eso tiene sentido. Algunos centímetros más tarde. ¿Aún te preocupa algo, Haren? Gracias por preguntar. Sí. Tenías que decirlo. ¿Me dejarías ver las notas de la clase anterior? ¡Tal vez! La persona frente a mí es muy alta. Ahora te jodes, amigo mío. Pues claro. Se movía así porque intentaba ver la pizarra. ¿Y ahora qué? Es parte del equipo de béisbol, ¿no? Y cada vez es más ancho. Rodrigo, yo por ahí no paso. Debe ser duro no ver la pizarra. Puedo ayudarte. Hijo de perra. Cuenta conmigo. Vamos. ¡Esto es otro nivel! Unas mesas para que tengas más altura. Así puedes ver mejor. ¡Cómo se lo decimos, señor! ¿Te da miedo caerte y no...? ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Qué mames! ¡Qué pinche delicada eres, cabrón! Así ves la pizarra, pero es difícil tomar apuntes. ¡Es la mejor perra idea de la historia! Vaya, ahora el que no ve soy yo. No digas mamadas, Mary Jane. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Parece ser que esta es la mejor opción, ¿verdad? Putamente cierto. Cuando me cueste ver la pizarra, ¿puedo sentarme aquí? Sí. Muy bien, vamos a decidir el cambio de asientos. Tenías que decirlo. Si no te toca a alguien grande, podrás ver la pizarra sin problema. Estoy de acuerdo con el desconocido. Quizá nos distanciemos un poco si nos cambian a lugares. Eso es parte de crecer, Timmy. Es por eso que tengo que aprovechar el tiempo. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! La pregunta es sencilla. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Puedo hacer para ayudar a Haren?